Hablamos con un ex trabajador que oculta su identidad por miedo a represalias. Asegura que supo desde el pasado mes de marzo que algunos menores del centro Tagoror salían al campo a trabajar. Porque yo los veía cuando ellos los traían en un furgón, los traían al colegio a la hora del mediodía para comer, los pobres. Venían todos llenos de tierra, pero agotadísimos, que algunos se duchaban y ni siquiera comían de lo cansados que estaban. La fiscalía investiga si se trata de un caso de trata de seres humanos o si, por el contrario, como defiende el presidente de la COAG, Rafael Hernández, los trabajos formaban parte de las prácticas de unos cursos de capacitación agraria. En principio no estaban en ningún curso, los cursos empezaron después, pero los cursos que se estaban dando posteriormente venían unos chicos de fuera que normalmente eran marroquíes y luego se añadieron dos chicos del centro. La Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, tutores de los menores, están elaborando un informe interno. También manifiestan que se han puesto a plena disposición de la Fiscalía.